Ok, hicimos con más, estamos con pues personajes súper importantes acá, estamos con el prefecto. Giovanni, ¿viste cómo está? Buenas noches. Bien, bien, felicidades acá, viendo un espectáculo, vamos a ver cómo pasa la noche y bueno, así como se trabaja también hay que divertirse. A eso iba, ¿no? Trabajamos duro por la provincia, pero también tenemos que tener nuestra horita de distracción. Pues, sí, sí. Bueno, hay mucha tarea, mucho trabajo. Pero también la música, el arte, hay que salir también un ratito y divertirse sanamente. ¿A usted le gusta la salsa? Sí, la salsa. Mira, estuve hace pocos días en Colombia, específicamente en Cali, viendo emprendimientos en caña guadúa y también en temas de promoción turística. Y allá se da mucha fuerza al Festival Mundial de la Salsa. Y es una ciudad muy cultural, con mucha música, con grandes artistas de renombre que han hecho quedar muy bien a Colombia. Acá también tenemos que apoyar a nuestros artistas, pero también tenemos que venir a ver también destrezas y habilidades, y especialmente ahora con este gran espectáculo acá. Oiga, pues, que nos comente un poquito el tema del apoyo a la gente que hace comunicación. Queremos agradecerle, por de la cámara, que usted pues avaló pues este seminario que hubo últimamente. Ah, sí, sí, un seminario. Todas las personas tenemos que siempre estar preparándonos y capacitándonos. Ahora les tocó a ustedes, pero no creo que vaya a ser el último, así que habrán y vendrán muchos más. Así que adelante, suerte, y bueno, y que viva Santo Domingo. Oiga, mi querido prefecto, quiero que mande un saludo cordial a toda la gente que ve aquí, te lo contamos todo a su estilo de prefecto. Bueno, saludos a toda la gente que siempre está pendiente de aquí, te lo contamos. Giovanni Benítez, tu amigo prefecto. Y ahora cumplimos 7 años como provincia. Buenos espectáculos para toda la gente de nuestra provincia y también de los turistas que vengan a visitarnos. Perfecto, muchas gracias. Continúe.